Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes respetan cada una de las señalizaciones que hay en los salones de la universidad? Vamos a ver en la siguiente cápsula quiénes sí y quiénes no. ¡Bienvenidos! ¿Qué onda, Majo? ¿Quieres? Ay, sí, se ve bien rica. Oye, pero se puede comer acá. Ay, no se me importa, tú dame. ¡Güey, nos están grabando! ¡Sí! Hacer publicidad a este anuncio que aparece en los salones del no comer en clase. Porque nos dimos cuenta que nosotros hacíamos mucho esto en clase. En todos los salones está perfectamente realizado que no se debe de comer en clase y pues dijimos, pues, ¿por qué no hacer una parodia de eso? No nos dijeron, cómico, pues cómico. Comer en clase parece ser algo inevitable, pero vamos a ver por qué. Acompáñenme. Porque no tenemos tiempo de desayunar. No me da hambre muy temprano. Como que se antoja comer más en clase a veces. En el momento en que no tenemos este tiempo para ir a desayunar comúnmente, te levantas tarde. Vamos a ver qué están haciendo. Están montando puestos de comida. ¿Pero por qué comida en un salón de clases? Porque normalmente tenemos en cada salón los anuncios que dicen que no se puede meter alimento en los salones de clase. Así de la calle. En realidad es lo que consumimos, es lo que tenemos aquí. Pues sí, veamos si es cierto. Según sus encuestas realizadas, el 100% de los alumnos lo hace. ¿Y tú? ¿Comes en clase? Sí, claro. Sí, algunas veces sí. Ay, sí. Claro, siempre lo hago. O sea, todos comen en clase. Pues sí, más que nada yo creo que por la recolección de material primero para la investigación. Todo se nos estropeó. Dijimos, ¿cómo vamos a hacer la escena? Que el maestro no pudo llegar a la hora que se quedaba. ¿Y la edición? Pues quiero pensar que va a ser fácil porque precisamente pensamos en la sencillez de la idea, que fuera un plano secuencia, entonces yo creo que no, eso no lleva tanto trabajo en edición como podrían ser otras cosas. Sabemos que el hambre no espera y que el menú es muy grande, pero una buena educación sabe mejor en los lugares correctos. Evitar comer en clase es parte de la normativa que existe para un buen comportamiento, así que obedece la señalética, organiza tu tiempo o de plano, aguántate el hambre. Y ahora vamos a ver el resultado final del spot. Oye, ¿no tienes hambre? No. Sí, ¿verdad? Vamos a comer. Muchachos, el resumen se puede condensar. Imagen y propiedad. Temas fundamentales de la actuación del público. Nada que distorsione su imagen ante su auditorio. Nada que distraiga del tema fundamental que le ha tratado a su público. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Sí. Entonces, nos vemos mañana como siempre. Buenas tardes. Me da uno, por favor, con todo. ¿Sí? Ah, qué rico. Lunes de café. Martes, partido de tenis. Miércoles de película. ¡Ay, ya me cacharon! Oigan, si ustedes no quieren estar aburridos toda la semana, chequen lo que pueden hacer en el siguiente reportaje. Si eres de las personas que espera que sea fin de semana para divertirte porque no sabes qué hacer durante la semana, o bien tu presupuesto es muy poco, nuestros compañeros cuentan qué hacer para no aburrirte, y lo mejor, sin afectar tu bolsillo. En toda la semana no hay tiempo y ni dinero para salir. El lunes estoy muy aburrida porque como es inicio de semana, pues las tareas y todo eso. El lunes siempre es de café. Todos los lunes voy al café con mis amigas.
Hola, mi nombre es Tere y trabajo aquí en Arte Latte. Bueno, aquí podemos encontrar desde capuchinos y expresos hasta bebidas frías como smoothies o sodas italianas y también bocadillos como focachas, cuernitos y también postres. Martes, ay no, pues es como el segundo día de la semana, entonces es como muy aburrido y no tengo nada que hacer. Pues casi siempre termino clases tarde, entonces me voy al gimnasio y ya llego un poco cansada y ya me quedo dormida. El martes siempre me quedo en mi casa, me aburro. El miércoles es obligatorísimo ir al cine. El miércoles siempre opto por ir al cine, ¿no? Y los miércoles, pues es como de ir al cine, pero regularmente no sé qué películas ver. El jueves es de café, un poco más relax. El jueves es salir a cualquier bar. Y el jueves es pues como para salir, pero son como los mismos lugares de siempre. Creo que hay diferentes maneras de pasar el tiempo, de estar a gusto, de estar como más entretenidos en varias cosas. Y por ejemplo, el hecho de poderte sentar a gusto un tiempo a leer un libro, tomando una cerveza o un café, disfrutando un poco lo que es el tiempo en un lugar ambiente, con un ambiente cómodo, es algo que vale la pena. Y el viernes, pues no sé, no salgo tanto los viernes porque no tengo a dónde ir, porque no encuentro ningún lugar interesante. El viernes es de fiesta, antro, toquín, lo que haya. Y pues sí, salgo de fiesta. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Frodo, estamos aquí en McCarthy's. Aquí podemos encontrar buena música, buena bebida, buen ambiente, buenas chicas y buenas bandas. Acompáñenme, vamos a visitarlo. Ok, chavos, acuérdense que abrimos de 2 de la tarde a 2 y media de la mañana, de lunes a domingo. Ahora bien, ya sabes qué se puede hacer durante la semana y así como están estas opciones, existen aún más. Solo es cuestión de buscarlas. Sexo, sexo, el musical. ¿Ustedes ya lo vieron? Yo tengo curiosidad. Vamos a ver la siguiente cápsula para que nos cuenten de qué se trata. Sexo, 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 el musical. Fulano y Jacqueline son novios. Jacqueline cree que ha encontrado el amor verdadero, pero Fulano solo quiere salir con ella porque quiere tener su primera experiencia sexual. Tú y yo.
Jocelyn y Sutano desde hace tiempo tienen relaciones sexuales y Jocelyn cree que está embarazada. ¡No manches! ¿Qué tomaste? Tu pipí está re amarillo, no manches. Jennifer siente que se está volviendo loca en su interior por sobrevivir a su sexualidad. Mientras tanto, Perengano tiene un secreto, el cual tiene que ver con sus preferencias sexuales. La obra se trata acerca de la sexualidad y cómo la vivimos es diferente cada persona. Desde el homosexual hasta el virgen, la que tiene la mala reputación, y así vi muchos casos en los que todos se sienten identificados siempre. Sensaciones, emociones, misterios, engaños, frustraciones y aspiraciones, cada uno de ellos está a punto de descubrir cosas importantes de su vida. Si te gustó lo que viste, las funciones son lunes, jueves y sábados a las 8 p.m. en la 11 Poniente 1919, Colonia Santiago, en el Café Artelac. Y a continuación, un reportaje que nos presenta la realidad de muchos estudiantes. Y después de la uni, ¿qué? ...70% de la gente que está en el salón, ¿sí? Es pasiva, al menos eso lo percibo. Son personas que, de nuevo, vienen o están en una universidad, independientemente de que sea esta, puede ser cualquiera, ¿no? Y no tienen una idea muy clara de ni por qué están estudiando lo que están estudiando, ni qué van a hacer cuando ellos salgan. La persona es lo más importante, ¿sí? Si tú eres una persona que no cabes en ningún lado, aunque seas el mejor, ¿eh? Aunque seas el mejor. Muchas veces, en la búsqueda del trabajo, la manera que uno sepa proyectar es las posibilidades que uno tiene. Veo que no tienen una idea nada definida de qué van a hacer en cuanto terminen, ¿no? ¿Por qué? Porque ni ellos mismos saben quiénes son. Generalmente en todas las profesiones hay ese momento de incertidumbre, ese momento de inseguridad, de qué va a pasar después de 5 años de estar un poco cobijados por la universidad. Es también un miedo a perder el estado de confort que generalmente nos dan las instituciones. Pero en general es un proceso por el que todo profesionista debe pasar, el miedo a salir al mercado, pedir un primer empleo, pedir una primera oportunidad. Yo creo que ese es parte del aprendizaje, parte de la experiencia que todos debemos vivir y que no es prioritario, no es privativo solamente de estudiantes de la carrera de comunicación o de la propia UPAEP. Creo que pasa en todas las profesiones y en todas las universidades. Al principio tienes que dar mucho y a veces sin cobrar, ¿no? Entonces tienes que hacer que la gente reconozca en ti cualidades de persona, ¿no? A lo mejor no tienes la categoría o el nivel de una técnica y ser experta, ¿no? Una técnica maravillosa si no estás aprendiendo.
pero con actitud y disposición, ¿sí? Y verdad, la gente te toma confianza, y creo que la confianza es muy importante. Y si le cumples a las gentes, te van a seguir llamando. Desde los primeros años, pues dejen salir su talento, porque eso es lo que les va a dar de comer. A fin de cuentas, a ti te contrata por tu talento, no porque hables 20 idiomas o porque tengas auto propio o vengas de una familia, etcétera, ¿no? ¿Cuánto talento tienes? ¿Tienes talento? Tú vas a entrar. No tienes talento, el que sigue, ¿no? Se vivió una semana en Espacio 2011 y una de las que estuvo participando fue Anaí, que está hoy con nosotros. Hola, Pau. Muy bien, encantada de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Oye, Anaí, tú participaste en Espacio, hiciste una cápsula que es la que vamos a ver a continuación. Cuéntame sí. Cómo fue. Bueno, para empezar, yo estuve en el equipo de producción de Canal E para Espacio 2011. Estuve en lo que es televisión. La verdad fue una experiencia como muy intensa, estuvimos sin dormir una semana, pero la verdad no me importó porque sí era como mi prueba de fuego para saber si de verdad puedo aguantar el ritmo de la televisión, si de verdad me gustaba, y la verdad es que me fascinó, me encantó. Y esta cápsula que vamos a ver a continuación trata un poquito más de lo que hizo UPAEP en todo lo que fue Espacio, porque no solamente hubo los chicos de televisión que estuvimos en Canal E, sino también hubo radio, también fueron los chicos de prensa y también todos los alumnos de UPAEP que por supuesto no podían faltar como asistentes en Espacio 2011. Entonces captamos un poco del trabajo de todos, el detrás de cámaras de lo que cada uno estaba haciendo y también entrevistas con el vicerrector de la UPAEP, el maestro Ricardo López Fabre, Pipis Gutiérrez, que es nuestra coordinadora de programa académico y vinculación entre universidades y Espacio, que es era un personaje de Televisa que nos encantó entrevistarlo porque nos dijo que estábamos haciendo un trabajo muy muy bien y que los de tele, en mi caso, estaban muy fascinados con lo que estábamos haciendo. Entonces, pues, qué mejor que escucharlo de alguien de Televisa, ¿no? Y sobre todo dejar el nombre de UPAEP muy en alto. Muy, muy, como dice la cápsula, las águilas UPAEP volaron muy alto en Espacio 2011. Perfecto. Oye, pues ya que estás aquí, invita a todos los que nos están viendo a ver esta buena cápsula. Bueno, chicos, UPAEP y a todo el mundo que nos está viendo, los invito a ver la cápsula de UPAEP en Espacio 2011, que las águilas volaron muy alto en Espacio 2011. Nos encontramos en el centro de convenciones donde se lleva a cabo el macro evento Espacio 2011. Espacio es un evento anual creado por Televisa, el cual es una plataforma donde los jóvenes dialogan con líderes políticos, sociales y artistas con el objetivo de buscar acciones concretas para el crecimiento del país desde una perspectiva juvenil. Este año Espacio tuvo un plus pues los alumnos de UPAEP colaboraron como parte del Canal E, tanto en televisión, radio y prensa. El aprendizaje fue inacabable, constante e intenso. Los chavos UPAEP dejaron huella una vez más de su capacidad y talento. Las águilas de comunicación, sin duda alguna, volaron alto en el Espacio 2011. Una vez que nosotros supimos que la sede sería en Puebla, empezamos a buscar a todas las universidades para pedirles el apoyo. Y una de las universidades que nos brindó todo su apoyo desde el inicio hasta acá fue la UPAEP. Esto fue un acercamiento que Televisa hizo inicialmente con la universidad, por supuesto buscó a las universidades más importantes de la región y estábamos en primerísimo lugar con ellos. La idea de participar viene desde el rector, que nos pide el apoyo como una institución que siempre está a la vanguardia. Yo sé que tienen buena preparación, yo sé que sus profesores están inculcándoles algo más que nada más la pura enseñanza.
y se les nota. Han trabajado muy duro, han trabajado junto con nosotros, son producción, han aguantado todo y creo que ustedes son los que se han llevado toda la experiencia y saben que esto no es nada fácil, pero es muy padre. Comenzaron muy lentos, ¿no? Lentos, con muchas dudas, preguntando muchísimo y poco a poco también recibieron bastante capacitación de parte de Espacio, pues ya los ves mucho más cohesionados. La experiencia como tal es muy, muy intensa, ¿no? Muy, muy intensa. Creo que es una probadita de una semana de lo que puede ser la producción. Los jóvenes están trabajando y están transmitiendo para el canal E. En todos los días que estuvimos trabajando aquí se estuvieron haciendo cápsulas, spots, reportajes, entrevistas y un programa diario que ahora están realizando. Por supuesto, firmamos el convenio y incluye no solamente estas actividades, futuras actividades. Queremos abrir más lugares de prácticas profesionales para ustedes. Tengo entendido que han quedado gratamente sorprendidos por la calidad de su trabajo. Ellos están, sobre todo creo que los de televisión, más contentos con lo que ustedes han ofrecido. También lo están haciendo, que ya los están invitando a hacer prácticas profesionales. Y ha sido muy interesante ver cómo ellos se han puesto la camiseta de UPAEP, cómo han podido participar en un evento como lo que es Espacio y con las limitaciones que se puedan tener han salido adelante. De manera personal me llevo como que la actitud ya de trabajar más rápido y con seriedad. Yo me llevo una experiencia de vida. Yo aprendí muchas cosas de producción televisiva. Lo que me llevo de Espacio fuera como mi prueba de fuego para saber si sí podía estar en producción televisiva, si me gustaba. Y pues la verdad es que me encantó. La buena onda se vivió en todo momento, pero sobre todo al final de esta experiencia de vida. Si no te vuelvo a ver, cuando nos vemos siento enloquecer. Lo siento, esta vez, comprende, este es el final. Regresame el retrato, se acabó. UPAEP en Espacio de Sonidos. El tiempo se nos acaba y me tengo que ir. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes respetan las señales que hay en cada uno de los salones de la universidad? ¿Salgonde? ¿Qué? Lo siento, vuelve a intentarlo. ¿Salgonde? 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 El tiempo se acaba y una vez más nuestro programa se terminó. Este es un evento lleno de sorpresas.